¿Cómo andan, millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal. Como verán, me encuentro acá en el Estadio Monumental. Primer video del año viniendo acá a la cancha para mostrarles los avances de las obras. Felices Pascuas, porque este video lo van a estar mirando el domingo 31. Hoy es sábado 30. Son las 4 y media de la tarde pasadas, así que acá estamos. Voy a hacer también el tour del museo para mostrarles la experiencia, ¿no? Esta que sacó el museo para hacer justamente el tour de noche. Abre de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, aunque el tour full se hace hasta las 8 y media de la noche. Así que ya vamos a ir a la parte interior, pero vamos a arrancar con la fachada del estadio, como pueden apreciar. Así se encuentra la parte de la Siburi. Ahí están los famosos vidrios, ventanales. Si no me equivoco, ahí es el nuevo acceso a la tribuna media, a través de la torre, que lo vimos acá en el canal, en el verano, todo el procedimiento. Y abajo, ahí también colocaron los vidrios. Hay una ventana abierta. Y faltaría renovar la parte del medio. Y ahí están las famosas hileras. Ahí tienen una. Ahí tienen la segunda. Y ahí tienen la tercera, donde van a colocar el anillo con los colores de River. Ahí se pueden apreciar bien las tres hileras. Supongo que en esta va a ir el blanco, en esta hilera el rojo, y acá blanco de nuevo. En la nueva fachada que van a hacer en la Siburi, que claramente todavía no comenzó ese tema. Recuerden que las tribunas altas se van a unir. Acá están haciendo trabajos, creo que de mantenimiento. No sé si será algo previo para unir las tribunas, capaz que sí. Pero se puede observar que hay movimientos. El edificio de fondo claramente no se va a poder apreciar una vez que se unan las tribunas. Solamente la partecita de arriba, desde acá, ¿no? Van a sacar obviamente el logo de Adidas, o capaz que lo pueden dejar porque no interfiere en la parte de la unión, está como más adelante. Acá ya entramos a la tribuna San Martín. Y acá vamos a la terraza de la San Martín para mostrarles cómo vienen los trabajos en el patio gastronómico que están haciendo acá arriba. Sigue estando esta estructura. Por fin se las puedo mostrar en persona, bien detallada la estructura que están armando acá en la terraza de la San Martín. En lo que va a ser el nuevo patio gastronómico. Durante los partidos, sobre todo. De fondo también tenemos el puente peatonal ya estrenado. Ahí se puede ver el estacionamiento. Que recuerden que el estacionamiento también lo van a pintar. Yo voy a ir del otro lado para mostrarles más detalladamente el estacionamiento. Y acá les puedo mostrar cómo quedaron los nuevos quinchos terminados, o gran parte de ellos terminados. No sé si esta parte se estrenó todavía, pero así está quedando, con los colores de River, rojo y blanco. Creo que acá todavía falta terminar, o están habilitados, no sé bien eso. Sobre todo porque vemos ahí en el suelo que pareciera que falta terminar, pero hay movimientos de hinchas. Y así está quedando los quinchos externos. Allá se ve más gente porque están las piletas del club. Hace mucho calor. De paso les digo que estoy bañado en repelente por los mosquitos. Así que vine totalmente preparado. Así que sin mucho más me voy al otro lado de la Siburi. Del lado que da a la Belgrano.
y después nos vemos en el lado de la Centenario para seguir con el recorrido con el tema de la fachada del Estadio Monumental. Y ahora sí, ya estamos del otro lado de la Sibori, del lado que da la Belgrano. Acá les puedo mostrar más de cerca todavía los vidrios. Creo que estos de acá abajo también van a renovar. Es el modelo viejo, con distintas tonalidades. Y acá abajo ya no tiene vidrios, es todo sellado. Fíjense que en esta parte sí tienen los ventanales, pero una vez que pasás la torre, o sea la pantalla, ya del lado derecho, desde acá, no tiene. Acá se puede apreciar más todavía las tres hileras. Como les dije, supongo que en esta van a poner la blanca, en esta la roja y acá la otra blanca, para formar el anillo con los colores de River. Acá a un costadito estaré dejando la foto para que vean cómo quedará, así hacen la comparación. Les quiero mostrar cómo sigue acá ya en la terminación. Allá se ve la Belgrano alta. Y ahí falta todavía, como les dije, supongo que estos también los van a renovar. Y ahora nos encontramos del lado de la Centenario, antes de ir del lado donde está el puente peatonal, el estacionamiento. Les quiero mostrar por dónde sale la chimenea ahora. Obviamente esto ya lo vimos en el canal, pero se los quiero mostrar en persona. Antes se entremetía con la tribuna Centenario Alta y ahora le hicieron esa curvita para que salga del lado de afuera. Allá está el museo y acá les quiero mostrar lo siguiente. Que allá se ve la estructura del estacionamiento, lo cual lo van a pintar con los colores de River. Supongo que esta pared también la van a pintar, donde está el escudo, así que también esto va a estar aggiornado. Después no hay más novedades de este sector, así que lo próximo que van a ver en el video seguramente sea ya la parte de adentro del estadio. Son las 5 de la tarde, tengo el tour para las 7 y media, que ya está oscuro para esa hora, para vivir la experiencia nocturna del museo. Y de paso obviamente recorremos la parte interior, las tribunas, sobre todo las altas, para ver las uniones y todo el procedimiento que van a hacer en la brevedad. Así que sin mucho más, nos estaremos viendo ya adentro del estadio, o capaz del otro lado del cartel, porque previamente pasás por ahí y capaz que les muestre la estructura del patio gastronómico más de cerca. Y ahora sí, millos, ya son las 8 de la noche prácticamente. Al final lo hice a esta hora, arrancó a las 8 mi turno y ya estoy por salir a las tribunas. De fondo, la estructura del patio gastronómico, de la terraza de la San Martín, más detalladamente. Ahí se puede ver. Ahí está la terraza. Y abajo está el hall central, donde están haciendo las obras que vimos en videos anteriores. Acá el estacionamiento, que lo van a pintar, como les dije. Toda esa pared. También
aquella. Y arriba mío está el puente peatonal iluminado. Ahí está la conexión. Ahora les puedo mostrar un poco las obras justamente en el hall central. Acá la entrada, obviamente. Ahora vamos a pasar por el costadito, ya que, como les dije, estamos yendo a la tribuna. Sacaron los viejos carteles, solo uso autorizado. Y ahora sí, bien de cerca el hall central. Tuvimos suerte porque no pensé que íbamos a pasar por acá. Me viene como anillo al dedo. Miren esta panorámica, amigos. Acá siguen las tareas del hall central y está todo oscuro acá previo a entrar a la San Martín Media. Ahí se alcanza a ver ya la Centenario Alto. Y ahora sí, ya estamos adentro del estadio. ¿Cómo se extrañaba esto, Millos? Pasó una vida, recuerdo cuando venía acá a grabar el proceso de impermeabilización en las tribunas altas. Fíjense cómo ya quedó todo atrás y se terminó ese tema de las obras. Como dijo el que estaba haciendo de guía acá en el tour, tiene una magia especial el estadio de noche. Ya vamos a hacer un recorrido por cada tribuna. Les quiero mostrar el campo de juego bien de cerca. Recuerden que comenzó el proceso de resembrado después de lo que fueron los recitales de María Becerra. Yo que lo estoy viendo en persona, para mí está 10 puntos esto. 10 puntos. Y ahí están las famosas tribunas altas, o sea, las esquinas de las mismas, en donde van a comenzar a unirse en la brevedad. Las luces no están prendidas al 100%, es un intermedio, como pueden ver. A ver si acá se puede ver con un poco más de luz. Ahí se ve el paredón que van a tirar abajo, ese paredón, para comenzar con la conexión. Todavía no salió de parte de River una capacidad específica de cuánto le va a dar al estadio la unión de las tribunas altas. Algunos dicen 1000, otros dicen 1500. Yo voy a escuchar que en algunos medios decían que va a dar 3000 lugares más. Yo diría que esperemos un comunicado oficial de River para ver cuánta capacidad más le da la unión de las tribunas altas. Acá podemos apreciar los nuevos palcos de la Segura y Media que ya se estrenaron. Acá les puedo mostrar en detalle
el famoso CP sintético verde y acá el gris. Fíjense el contraste de uno y el otro. Sintético, y esto es como una alfombra. Creo que es más una alfombra que CP sintético por el material. Y está la distancia que hay con la tribuna San Martín baja inferior. Acá hay una especie de desagüe donde va el agua cuando llueve. Acá se suelen sentar los de seguridad. Y acá está la alfombra gris. De ahí ya se ve el campo de juego. Allá está la pantalla LED de la San Martín Media. No se agrandó todavía. Puedes ir ahí tranquilamente en esa hilera. Ahí. Y acá esperemos la unión de las tribunas. A ver si acá les puedo mostrar más todavía de cerca la distancia que hay entre tribunas altas para ver. Esa es la distancia que hay. Ese huequito en que se va a unir. En este caso la Siguri con la San Martín. Ah, acá se puede ver mejor el paredón. Claramente es el paredón que van a tirar abajo a ambos. Y lo van a reemplazar por un ventanal muy parecido a ese. Ese mismo seguramente va a estar en la división de tribunas. Una vez que se unan, obviamente. Allá se ve la chimenea de la Centenario Alta, ya del lado de afuera, lo que vimos al comienzo del video. Ya todo el estadio con sus butacas. Allá se ve el restaurante Banda. Y le estaré dejando las últimas tomas. Allá la pantalla apagada, veremos si terminan poniendo las pantallas nuevas. Yo supongo que eso va a quedar al final del todo. Y acá estamos, como les dije, en la famosa alfombra gris. Otra cosa que no me quiero olvidar de mostrarles, acá se ve mejor la distancia. CP sintético verde, alfombra, campo de juego. Y también podemos apreciar cómo se vería la Siguri baja inferior sin el cerco metálico. Todavía no lo pusieron acá, por lo que fue el recital o los recitales de María Becerra. Y solamente están en ese tramito, sin el ángulo superior, obviamente. Pero así quedaría sin cercos. Ojalá en la brevedad terminen sacando directamente los cercos. Dejen su me gusta, sus comentarios, que siempre los estoy leyendo. Por último, les quiero mostrar bien de cerca el escudo en la salida del túnel único. La Centenario baja inferior también está sin los cercos metálicos. Así que acá nos estaremos despidiendo. Y les dejaré el cierre con algunas cosas del museo.
ahora les quiero mostrar esta sección del museo actualizada. Acá solía estar el traje de Gallardo que utilizó en la final de la Copa Sudamericana 2014. Bueno, lo sacaron y pusieron un camperón de Ramón Díaz, el que utilizó en aquella final con San Lorenzo del 2014, el último título que ganó, además del torneo final de ese año. Si no me equivoco, era el trofeo de campeones. Así que pusieron eso, también la corbata de la Bruna con sus lentes y la foto. Acá está ya renovado el sector de los técnicos, como les decía, ya está Martín de Michelis como el último. Y acá Marcelo Gallardo como el anteúltimo. Y ahí sigue toda la sección con todos los técnicos de la historia de River. Y lo último que les quiero mostrar es la nueva camiseta suplente. Hago esta parte con voz en off por la música que había en la tienda Adidas. Ahí, como pueden apreciar, les muestro la parte de atrás con el 1901 en la parte del cuello. Tiene ese detalle. La de Barco en esta oportunidad. Ahí pueden apreciar la textura bien de cerca de la camiseta. Ahí la parte de abajo tiene un detalle con el logo Adidas. Ahí, como pueden ver. Ahora les muestro la bandera de River que tiene en la parte del medio. Y ahora pasamos al pantalón de juego, al shortcito que utilizan en los partidos. Es bastante simple, tiene un detalle en color rojo en la parte de atrás. Ahora les muestro las medias de juego, que también son bastante simples. Y ahora van a apreciar la camiseta, pero manga larga, que sale un poquito más cara que la camiseta manga corta. Y ahora sí, ya fuera del museo, acá termina el video. Regreso para La Plata, espero que les haya gustado. Un repaso de la fachada, después vimos un poco de las obras en el hall central, después la parte interior y lo último con eso que les mostré del museo y la nueva camiseta suplente. Como les digo siempre, todo lo que me quieran decir sobre las obras, déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y gracias de todo corazón por cada me gusta, por cada comentario y todo el apoyo que me brindan en este canal, que vamos rumbo a los 70.000 suscriptores. Así que les dejo este fondo de la fachada iluminada de noche. Me voy a mostrar. Acá estamos, Millos. Así que acá cortamos. Si les gustó el video, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Me despido, Millos, y nos estaremos viendo en la próxima.